tenemos es otra japonesa, Noisy Mizu, y es que será que en Japón no hay cantera, ¿verdad? No hay casi cantera. Y ahí tenemos a Hikaru Ono, la japonesa número 6 en el ranking mundial, para esta final que va a abrir esta sesión vespertina del Mundial de Karate que se disputa en Dubái. Y ahí tenemos aquí en la número 1 del ranking mundial, no puede ser de otra manera, Sandra Sánchez. Antes lo comentábamos, el punto de inflexión de Sandra desde 2015, no hay quien la pare prácticamente. Pues sí, efectivamente, Sandra en el año 2015 se subió a un podio internacional y no se ha vuelto a bajar. Así que la racha va a seguir hoy porque la medalla ya la tiene asegurada, pero no es solo que va a ser medalla mundial, sino que estoy convencida que va a ser oro mundial. Porque en los Juegos Olímpicos no solo es que ganara a Shimizu la medalla de oro, sino que moralmente también la ganó. Prueba de ello es que hoy no está aquí. Y tenemos a otra japonesa diferente enfrentándose a Sandra. Pero creo que si todo va como tiene que ir, y Sandra es de las que no falla, hoy cantaremos oro, Javi. Hoy cantaremos oro. Primero Aka, primero cinturón rojo, primero la japonesa de Sandra. Pues bueno, luego contamos, ¿no?, todo lo que más o menos ha ido viendo. Vamos a ver a la japonesa. Sí, sale primero con cinturón rojo. Ono Hikaru. Acá y sale con cinturón rojo porque en las rondas previas ha sacado una nota inferior a la de Sandra. Sandra se ha clasificado con la máxima nota del campeonato en las rondas previas y bueno, pues ahora por eso sale en segundo lugar. Y aquí tenemos a Ono, que no es nada mala, o sea, quiero decir que claro, es una japonesa muy buena también. La número 6 de ranking mundial, estar en el top 10 mundial. Exacto. No lo hace cualquiera. Exacto. A ver, así Kata. Que bueno. Vamos a ver la ejecución de este kata individual. Va a hacer Papuren. Papuren, que es uno de los katas mágicos de Sandra, pero que ya ha hecho en semifinales, así que en esta final no lo va a hacer, porque ya lo ha hecho. Y no se repite. Y no se repite kata, efectivamente. No se repite kata. Cada kata es diferente en cada ronda. Eso es. Pequeños detalles que, hombre, sí, que damos por hecho, que pero que efectivamente que el aficionado karate toda la vida lo sabe, pero aquellos que nos están escuchando, pues oye, ¿por qué no puede repetir, no? Si se le da bien y tal. No, pues porque no se puede. No se puede. Cada ronda tiene un kata distinto. Y aquí tenemos este kata Papuren, que es un gran kata, que estoy segura que además va a hacer muy bien. ¿O no? Uno se enfrentó ya con Sandra, se ha enfrentado muchas veces, ¿no? Porque en las Premier van varias japonesas y se ha enfrentado ya varias veces a ella. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en la Serie A de Guadalajara, hizo la final contra Sandra y ganó Sandra. Sí, acumula en Premier 2 oros, 2 platas y 11 bronces la japonesa. Es decir, que no está mal tampoco, no. Ni mucho menos, ¿eh? No. Ni mucho menos. Técnicamente trabaja muy bien. Todos los japoneses en general técnicamente trabajan muy bien. Y sus últimos resultados ha sido su última victoria en Lisboa, la Premier de Lisboa, este mismo año, en abril de este mismo 2021. Está ejecutando el kata Papuren, la verdad que muy muy bien. Técnicamente trabaja muy bien. Pero yo creo que atléticamente Sandra es superior. Sí, sí, recordamos, 70% de la puntuación, nivel técnico, 30% el nivel atlético. Sí. Es lo que se... Y técnicamente Sandra trabaja muy, muy bien, así que no tiene nada que envidiar a la japonesa y atléticamente Sandra es superior. Sí, es muy... Muy es potente. Que, es que Sandra ahora mismo está en un estado de forma que está un punto por encima del resto. Es la número uno, ¿no? Correcto. Eso no lo es cualquiera, ¿no? Bueno, Damián, por ejemplo, que venimos, ¿no? Pues también es el número uno, ¿no? Sí, el mundial. Sí, sí, sí. Una buena ejecución, ¿eh? Sí. Técnica. Muy seria o no. Sí, hay que recordar, bueno, pues que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el kata
la técnica, la parte atlética de la potencia, las arrancadas, la precisión de la técnica, el ritmo, la velocidad, la coordinación. Kimmel, ¿no? Eso es, el Zanshin. El Zanshin es esa sensación, esa manera de transmitir, ¿no? A la hora de ejecutar las técnicas, supuestamente con rivales imaginarios, ¿no? Tienes que dar la sensación de que esos rivales están ahí, Efectivamente, presentes. ¿no? Y el control de la respiración, Exacto. ¿eh? Son tantos detalles, el equilibrio, el ritmo de la ejecución de las técnicas, ¿no? Fíjate, ¿eh? Que parece, bueno, que parece, no, no lo parece, ¿no? Pero si a alguien le parece fácil, está muy equivocado. Sí, seguro que hay gente que le parece fácil, Pues pero está muy es muy equivocado. difícil. Es muy difícil ejecutar un kata como lo hacen ellos, es muy complicado. Lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. A este ¿O nivel, no? ¿no? A nivel de final de Sí. campeonato del mundo, ni más ni menos. Lo ha hecho muy bien. Y aquí viene Sandra. Pues Sandra, a continuación. Aquí viene Sandra. Muy centrada, Vamos, nosotros muy estamos. sólida, con la confianza de ser campeona olímpica y campeona del mundo. Defiende título. Defiende el título, eso es. Defiende el título que consiguiera en Madrid a final de 2018. Exacto. Saben que el Campeonato del Mundo en esta disciplina se disputa cada 2 años, pero como el pasado año no se pudo disputar, pues se ha pospuesto justo un año después, ¿no? Final Exacto. del corriente de 2021. Campeona del mundo, de ahí sus galones, esos dorados en los hombros, que ostenta el título de campeona del mundo. Solo reservado para un campeón o una campeona del mundo, además de campeona olímpica. Ojandai, ¿qué tal este kata elegido? ¿Cómo le va? ¿Cómo se Muy le bien, da? Muy muy bien, bien. ¿no? Bueno, Sí, bueno. porque Sandra tiene mucha potencia, es muy potente, y este es un kata con arrancadas muy potentes, paradas, muy en seco, y le va muy bien a ella. Le va muy bien a ella este kata, a su forma de hacer. Ella es muy atlética. Si algo destaca de ella, aparte de ser técnica, sobre todo destaca de ella la parte atlética. Es muy fuerte, es muy potente, tiene mucha fuerza en las piernas. Pero vamos, aparte de eso, está haciendo el kata que está ejecutando es Chatanyara Kusanku. ¿Sabes? Que estaba mal Ah, en el bueno, este. claro, sí, Sí. bueno, Me extraña. pues. La verdad es que me había extrañado que hiciera Ohandai, pero cuando la he visto arrancar, digo, si sí, esto no va a hacer No, 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 Ohandai. claro. Está haciendo Chatanyara, Chatanyara. Es que ahí lo si vemos, sí. sí, la Federación Mundial ha tenido un Chatanyara error Kusanku, ahí en la transcripción del nombre del kata. Me extrañaba que hiciera Ohandai, Sandra. Yo digo, wow. Yo, de los katas y de las competiciones Este es su kata de final habitual. que hemos visto, el Chatanyara, ¿no? Sí, Chatanyara Efectivamente, Kusanku. estamos más acostumbrados, ¿no? A Sí. el Ohandai Bueno, pero es no. un kata que también Sí, le también, puede muy pero bien a sí. Sandra. Pero bueno, ahí está. A ver. Este es un kata muy técnico pero sobre todo muy atlético, muy de fondo, muy es largo, es un kata largo, es muy potente, con técnicas de mucha potencia. Y es lo que a Sandra le va perfecto. Por eso es el kata que ella se suele reservar para las finales. Oye, que no nos ponen todavía la puntuación, la Ahí otra vez. está. Muy bien el salto. Muy alto, ha cogido mucha altura y esa caída muy pegada al suelo. Esas Está arrancadas muy juego potentes, esa muy potencia, fuertes. ¿no? Y ese equilibrio, ¿no? Ese ritmo, Cómo ese. mantiene el ritmo y cómo mantiene la tensión desde el inicio al final del kata, eso también es importante. Y esa, mira, cómo transmite, ¿no? Sí. Cómo transmite con el gesto, con la cara, con todo el cuerpo, Es ¿no? Es al final, un es una cúmulo de transmisión. detalles que son los que te hacen estar ahí
Qué bonito detalle ese que lleva en el brazo, que se ha tatuado aquí en la muñeca el emblema de los Juegos Olímpicos, los aros. Sí. Y cuando hace algunas técnicas se le ve. Y mira, ahí tenemos qué bonito detalle. Tenemos a la japonesa inquieta, porque sabe, sabe sí. que superar a Sandra no es asunto sencillo. Sabe luego. Lo que puede ocurrir, efectivamente. Sabe lo que puede ocurrir. Bueno, pues ahora vamos a saber lo que puede ocurrir ahora con la... Bueno, yo lo veo claro, Javi, ¿eh? Tú lo ves claro. Yo lo veo muy claro. Bueno, vamos a certificarlo. Yo lo veo muy claro, pero vamos a ver qué opinan. Vamos a certificarlo, venga. La ejecución magnífica, una vez más, de Sandra. La puntuación la vamos a ver ahora. ¿Conseguirá su segundo título mundial? Pues ahora mismo sí, lo sí. vamos a saber. Yo creo que sí. Lo vamos a ver. ¿Tú crees que sí? Sí. Y ahora vamos a confirmar de que eso es así. Está ahí pendiente. Sandra, pendiente. Estamos todos venga, hombre. De los nervios. A ver ahí, venga, ahí sale. Vamos. Técnica, atlética y el total. Ahí todos los españoles animando. La puntuación técnica que es un 70, un 30. A ver, bueno, la puntuación técnica sí. por delante. Sí. Y la sí. puntuación atlética, estamos seguros de que también, de que también. Sí. El oro se está trabajando Ay. Ahí. El oro está ahí. Y sí. el oro efectivamente. ¡Oro! Campeona del mundo por segunda vez y por segundo mundial consecutivo después del que se disputó nuestro país a final de 2018. La siguiente edición en Dubái, un año después de lo previsto. En 2021, segundo título mundial, medalla de oro. Y después de que consiguiera este verano, recuerden el detalle, el oro olímpico en Tokio. Nada, ni más ni menos que en el país que inventó esto, ¿no? Sí, no hay oro que se le resista a esta mujer, es no, increíble. No, no, está no. intocable, es impresionante. Es impresionante porque vaya donde vaya... es que ahora mismo está un escalón por encima, es lo que hemos dicho. Mira, ahí tenemos a Jesús del Moral, seleccionador nacional, el marido de Sandra, el además. El marido de Sandra, tenemos el seleccionador, el entrenador el seleccionador en casa. Más laureado de la historia, vamos. Porque es sí. que lo ganan todo, con Sandra, con Damián. Bueno, es que Jesús es impresionante. Es impresionante. Sensacional ahí, Sandra Sánchez, otra vez. rápido beso, venga, esa mascarilla, venga. Venga, Jesús, que no nos ven. Venga. Ahora que no nos ve nadie. Mira, es que disfruta cada medalla como una niña, ¿eh? Sí, es increíble. Como si fuera la primera. Sí, es que tiene esa cosa, Sandra, ¿no? Mantiene esa ilusión de cada campeonato. Y bueno, pues nos emociona a todos. La verdad es que nos emociona mucho cuando gana, porque lo vive con esa ilusión de niña, ¿no? Mira, es que, a ver, medallas en la Premier, 19 de oro, 10 de plata, 8 de bronce, títulos continentales, 6 oros, ¿no? No conoce a nivel continental otro metal que no sea el oro. Y luego en campeonatos del mundo, pues tenía una de oro. Una de una fuerza de la naturaleza, sí, ¿no? Sí, sí, es un fantástico competidor, obviamente, pero bueno, pues hay veces que hay que también dejar que los que vienen detrás, bueno, pues también a veces son mejores. A veces son mejores. Bueno, mira, aquí tenemos bueno, la medalla. La ceremonia rapidita, sí. La ceremonia rápida, sin mayores, para intentar seguir y cuadrar el horario, porque recuerden que después de esta ceremonia, de esta primero las chicas, luego los chicos, después de estas ceremonias viene la final en Kumite, que nos interesa. En más de 68 kilos, María Torres, sí. que tú la ves arriba también. Yo a María la veo ahí arriba, donde se va a subir Sandra ahora. Sí, ¿no? Ni más sí. ni menos. Yo a María la veo ahí porque está en un estado de forma impresionante, ha hecho unas eliminatorias brutales, con una confianza increíble. Y bueno, creo que está por encima de su rival. Lo que pasa es que el Kumite, ya sabes que, bueno, pues a veces depende del día que tengas, depende de que te salgan las cosas. Pero si María está centrada, creo que María hoy se sube a lo más alto. Sí, además en Kumite queremos que, bueno, pues ese amargo sabor de boca que nos ha dejado la posibilidad de medalla de Babacar, ese bronce que disputó en la categoría pesada,
masculina, más de 84, también en más de 68, es la categoría más alta, el peso más alto en cuanto a las chicas. Sí. Y bueno, pues ahí María Torres desde luego tiene la medalla asegurada, queremos que sea la de... Sí, hombre, María Torres ya ha hecho, vamos, historia, porque desde luego hace, pues yo creo que desde el año 2008 que no se sube, o sea, que no se hace una final de comité española en individual. Entonces creo que ya era hora. María ha roto la racha. Ha roto esa racha, desde luego. Ha roto esa racha y creo que para mucho tiempo, ¿eh? Porque además es muy joven y bueno, pues ha demostrado que tiene un grandísimo futuro. Ahí tenemos a Sandra. La cara que se le queda un poquito a Ono, pero también debe de saber que tiene a Sandra ahí, ¿no? Usted mira, perdone, que no ha perdido con una cualquiera. Has perdido con la número uno. Mira qué pedazo de medalla, que al lado de Sandra parece más grande todavía, porque con lo chiquitita que es ella. Sí, no, la verdad que no han reparado allí en Emiratos, ¿verdad? Para la medalla, ¿no? Es pedazo de medalla. No sé lo que pesa ciertamente, pero desde luego, bueno, es bien visible, ¿no? Sí. No se puede... Impresionante. Nadie puede decir, no, es que no se ve. No. Necesita una vitrina para poner esa medalla solo. Como si fuera una copa, un trofeo al uso. Un trofeo. Mira, el presidente de la Federación Mundial. Antonio Espinós. Es español, sí. Antonio Espinós. La medalla de oro. Sí. Tenemos los bronces para... Hombre, pues otra clásica como es Viviana Botaro. La rival habitual de las finales europeas de Sandra. Entonces, del himno nacional español. Habituada que está Sandra. Y ahí la tenemos con su habitual sonrisa, siempre. A escuchar el himno, ¿no? Sí. A subir a lo más alto del cajón. Sí. En las diferentes competiciones, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, Título Olímpico, Premiers. Sí. La verdad es que nos tiene muy mal acostumbrados, ¿eh? Todo hay que decirlo. Es una mala costumbre que no importa, ¿no? No, es una mala costumbre que hay que seguir manteniendo. Ahí tenemos en primer término a Sandra, casi ahí con ojos vidriosos, sí, porque es lo que tú dices, ¿no? Mira que lleva acumulados éxitos, sí, señor. Mira que lleva acumuladas medallas, pero parece que, bueno, como si fuera la primera, ¿no? Como si acabara de empezar, ¿no?, a acumular esos éxitos, sí. Que ya, pues, ya decimos, ¿no?, ya son bastantes, ya. Lo vive todo con una... Con una ilusión impresionante y parece efectivamente que siempre es su primera final, ¿no?